es una pieza que fue escrita para el, para su, para el quinto aniversario de Sigma, de Sigma Project Quartet. Y bueno, la idea yo, digamos, la tenía ya desde hacía mucho tiempo, ¿no?, en la cabeza, porque obviamente decidir escribir un cuarteto de saxofones y parar toda la producción para escribir un cuarteto de saxofones por un año, bueno, es un lujo que no siempre se puede hacer. Entonces necesitaba realmente este momento de reflexión, de dedicar a una pieza todas las energías, el pensamiento y, por supuesto, el alma. Te lo puedo explicar, con sonidos que vienen de la naturaleza, sonidos, digamos, naturales, que sin embargo trato de convertir en música, y esto lo hago analizando todos los parámetros del sonido y transformándolos ayudándome de la informática musical. Deseché mucho material hasta que encontré este aullido de viento del que, bueno, no sé si les he hablado, pero había grabado un aullido de viento muy, muy particular. Lo grabé, lo analicé y era muy interesante porque además era muy irregular, pero en general es como un ideal. Si uno escucha este sonido, sí puede encontrar, digamos, ciertos ingredientes armónicos que se logran entender, digamos, se logran escuchar bien. Y todo lo demás es trabajo artesanal y de todos los días. Necesitaba en ese momento hacer eso, y por eso también lo escogí, como comentábamos antes, porque por una cuestión de evolución del lenguaje, de búsqueda personal, en fin, yo lo que quería hacer exactamente era una pieza para un grupo que no fueran más de cuatro instrumentos, que se acercara, digamos, como concepción al cuarteto de cuerdas, es decir, un cuarteto que es lo que tiene una grande homogeneidad de timbre, ciertas características que imponen un tipo de escritura y de reflexión al compositor, que lo obligan, digamos, también a enfrentar ciertos problemas de escritura, digamos. No tiene uno tantas facilidades tímbricas o como las tiene con la orquesta, con la electrónica. O sea, hay que hacer música. No me obliga a separarme de la escritura como un oficio, digamos, como un oficio artesanal. Esto es. Entonces, para mí, cualquier cosa que yo haga tiene que ver con un artesanado que tiene que hacerse todos los días, que tiene que pensarse. Era un poco esta la idea de trabajar con música pura. Entonces, lo que quería, por ejemplo, ya pasando al título, es que hubiera alguna relación entre el título y el grupo. Por eso la palabra masih, que en indonesio quiere decir todavía, aún. Y bueno, es un poco la idea de decir, sí, es que mientras existan grupos como Sigma, se va a seguir escribiendo música pura.